Dale likes a mis videos si te gustan, suscríbete a mi canal. Quiero hablar de algunos síntomas de los amarres o síntomas que experimentan las personas amarradas. Y también quiero contar que en muchos casos estos síntomas en realidad pueden ser provocados por amarres, pero también pueden ser provocados por los estados emocionales y por los estados energéticos de la persona. Por ejemplo, si un hombre ha sido abandonado por una mujer y no para de pensar en ella mañana, tarde y noche de manera obsesiva, la mente de este hombre está a lo largo del día repleta de las imágenes de la mujer que lo abandonó y él todo el tiempo recuerda el pasado y se culpa a sí mismo por no haber hecho las cosas bien. Bueno, este proceso mental genera emociones, genera un cambio energético en la persona, o sea, muchos altibajos, o sea, desequilibrios energéticos, y esto también es uno de los síntomas de la persona amarrada, pero es síntoma también de una persona que ha quedado herida, como yo le digo, herida espiritualmente porque ha sido abandonada. Cuando una persona ha sido herida espiritualmente, porque ha sido abandonada en el amor, se produce este mismo fenómeno, que es parecido a uno de los síntomas que causan los amarres y con los que la gente suele confundirse todo el tiempo. O sea, esto es muy común que ocurra, que alguien que ha sido abandonado empiece a experimentar todo esto. La obsesión con respecto al ex, que el ex se aparece en la mente todo el tiempo, se tienen pesadillas con el ex, se empiezan a padecer celos enfermizos, se empieza a espiarla a través de las redes sociales a Alex, a ver qué hace, a ver con quién está, y tú empiezas a pensar si estará con otro, si estará con otra, que ya no te quiere más, que elige a otra persona. Entonces, la autoestima de la persona que empieza a padecer todo este proceso empieza a bajar, a disminuir. Entonces, tú te sientes que no vales nada, que no tienes valor, tu energía cae. Mentalmente hay una obsesión, esto se pasa al cuerpo físico porque el cuerpo mental, las emociones, el cuerpo energético están conectados al cuerpo físico, está todo conectado, está todo ensamblado en el ser humano. Y tu cuerpo físico puede sentirse pesado, puedes tener desgano, no tener fuerza, dolores de espalda, dolores de cabeza inexplicables, inflamación de los miembros, dolor de cuello, sonidos articulares, problemas digestivos, problemas para ir al baño, evacuar, problemas de cuerpo, para ir de cuerpo, perdón. O sea, este cuadro energético, emocional, mental y en el cuerpo físico que describo, tanto puede ser provocado por síntoma de amarre, porque el amarre es un trabajo energético que es como un ataque. El amarre no es un trabajo de amor, el amarre de amor, como suelen decir la mayoría de los grupos. El amarre es peligroso y el amarre es un ataque psíquico, es un ataque energético que te golpea desde lo energético y desde el cuerpo energético va entrando en el cuerpo mental, en las emociones, en el cuerpo físico. Pero también desde adentro de uno, la pérdida del amor, la herida espiritual genera los mismos síntomas, entonces suele ser confundido. Y para dar con un diagnóstico adecuado hay que dar con brujos, con videntes, con chamanes, con personas que hagan esto con seriedad, no con los brujos que venden amarres, porque los brujos que venden amarres no solo no saben muchos, o muchos ni siquiera son brujos, sino que están en un nivel de vibración muy bajo, entonces no pueden ver todo esto que estoy describiendo yo. Entonces a todos les dicen lo mismo, a todos les dicen que lo que te está aconteciendo es producto de un amarre que te hizo tu ex, para joderte o para que tú no pares de pensar en ella o para que tú no pares de pensar en él. Y en muchos casos puede que sí, pero en muchos casos puede ser que estés herido espiritualmente por el abandono, por la desilusión, porque tu mente enfermó, porque cuando una persona es abandonada puede empezar a enfermar su mente, su energía, su cuerpo emocional y pasa todo esto que explico yo, que es perfectamente común que ocurra en personas que han terminado una relación de pareja. No en todos ocurre, no en todos ocurre de esta manera.
No en todos ocurre de esta manera, pero es algo que ocurre. Y en algunos casos también he visto hombres que terminan una relación y de pronto empiezan a pasar todo este proceso. Los hombres me dicen, Rodrigo, pero a ver, o mujeres también, ¿no? Que de pronto han terminado al esposo y les empieza a pasar todo esto. Pero Rodrigo, ¿cómo puede ser si yo no me siento enamorada? Yo lo dejé a él, empecé una vida nueva y me pasa que no paro de pensar en él. Que estoy obsesionada, que sueño con él, que tengo pesadillas con él, que estoy celosa. Bueno, es que puede ser producto de un amarre, que es un ataque energético, como dije, pero también que a veces una persona dice, yo no amo más a alguien, termino la relación y después viene el arrepentimiento porque interiormente vuelve a brotar el amor, en algunos casos el deseo de volver a estar con el otro o el ego de ver que el otro al que tú has dejado conoció a otra mujer, está bien, está feliz y entonces el ego te lleva a querer recuperar a ese otro que de pronto tú lo ves feliz. A pesar de que tú lo dejaste y tú creías que era lo mejor, después tú empiezas a extrañarlo, tú empiezas a verlo feliz y tú quieres tenerlo de vuelta. Tú quieres que te elija de nuevo para quizá otra vez volver a terminar la relación. Entiendo que mucha gente dirá, Rodrigo, no, esto que dice no puede ser. Pero les cuento, yo hablo con casi 23 años de experiencia. La persona que ven este video es la primera vez que les pasa esto que estoy describiendo yo, o la segunda vez en la vida. Entonces hablan desde muy poca experiencia, desde la experiencia personal. Yo conozco miles de casos. Por supuesto que surgirán dudas diciendo, Rodrigo, todos los brujos dicen que si los síntomas son esto es un amarre, es mentira. Ahora, sí requiere atención esto. Que no sea un amarre no significa que no sea grave. Si es un amarre, ya de por sí es grave, porque es un ataque energético. El amarre nunca es de amor, es un ataque energético. Es un cuento de los brujos que venden amarre, que es de amor. Si los brujos esto tienen baja vibración, ¿qué pueden entender de hacer un trabajo de amor? Si a todos le dicen lo mismo. Si a todos los llevan a amarrar, a atrapar el amor como sea y a traerlo como sea, dominado. ¿Eso qué clase de amor es? Eso es un amor tóxico, con muchas carencias, con mucho desespero. Pero esa es la energía del amarre. Y la persona que es amarrada, su yo superior, su conciencia universal, el universo, como gusten decirle, su alma, su espíritu, capta que está llegando un ataque energético y te hace rechazar el ataque energético y a la persona que te hizo el amarre. Por eso los amarres yo digo que causan alejamiento, pero igual pueden generarte síntomas como la obsesión, que es el más común, la obsesión en el pensamiento. El síntoma más común es la obsesión en la mente. Pero que no sea un amarre no significa que sea una tontería. Es grave que estés herido espiritualmente, hay que hacer todo un proceso de sanación, porque también se da la obsesión. Bueno, voy a seguir hablando a lo largo del día de esto.